Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Dando seguimiento a la información preparada para este lunes 3 de diciembre dentro de este espacio de Noticias al Día, pero ahora en lo relacionado al octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, impulsa a Coromango el programa de regularización de la propiedad y es que al dar a conocer que actualmente un promedio de 10 a 15 personas se acercan al ayuntamiento para ver la posibilidad de lograr su seguridad patrimonial a través del programa de regularización de sus tierras, la síndico municipal de Santa María Coronango, María de los Ángeles Portillo, resaltó que el pasado 18 de octubre se aprobó en Cabildo el programa de regularización de la propiedad de su tierra con el fin de que los propietarios de parcelas logren su posesión legal, que además de darles seguridad, les permitirá allegarse de proyectos para echar a andar su tierra de mejor manera, beneficiándose económicamente, pero además señaló que seguirán considerándose terreno rural aquellas tierras que son utilizadas para la labranza, aun cuando hayan construido una vivienda, con el fin de seguir considerándola para poder acceder a programas federales. En otro de los municipios, alcalde de Coronango exhibe arbitrariedades del funcionario de Sosapac, dentro de lo que es el mismo municipio de Coronango, y es que el alcalde Antonio Teuclicuaucle dio a conocer que autoridades del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo, el Sosapac, pidieron a su gobierno la cantidad de 50 millones de pesos para ceder la prestación del agua en el polígono de emisiones de San Francisco. Y específicamente hizo el señalamiento de dicha solicitud financiera hacia el titular del Sosapac, Hugo Tepox, misma que fue realizada en una reunión, por lo que calificó al funcionario de aquel municipio de calidad moral, de baja calidad moral. En otro de los municipios, ahora sí, en San Miguel Xóxtla, el alcalde Ángel Flores Ramos, acompañado de Teófila Cuauhtle Marín, regidora de Industria y Comercio, y Eduardo Flores Flores, secretario general de Gobierno, se reunieron con comerciantes para coordinarse y establecer espacios para llevar a cabo la venta de diferentes productos por temporada navideña durante una semana a partir del próximo 22 de diciembre y además de cumplir con las recomendaciones realizadas por Protección Civil con el fin de evitar cualquier incidente, mientras que por otro lado, mayordomos y representantes de la Iglesia Católica también estuvieron presentes para dar a conocer sus actividades decembrinas, por lo que solicitaron el apoyo necesario en cuanto a seguridad y protección civil, ante lo cual las autoridades extendieron su apoyo a comerciantes y mayordomos para llevar a cabo sus actividades, comprometiéndose a brindar los servicios solicitados. En otro de los temas, realizan en Chautzingo actividades en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tras reafirmar el compromiso para trabajar por un municipio inclusivo, equitativo y respetuoso para todos, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la presidenta de municipal de San Lorenzo Chautzingo, Leticia Juárez Mejía, en colaboración con la presidenta del Sistema Municipal DIF, hicieron entrega de sillas de ruedas, bastones y andaderas a hombres y mujeres con discapacidad de la localidad, además de realizar diferentes actividades a través de la Coordinación de Salud y de la Coordinadora de Salud y de la Psicóloga del DIF, con la finalidad de crear conciencia sobre la necesidad de eliminar las barreras en todos los ámbitos, demostrando que pueden continuar participando activa y productivamente en la vida social, ante lo cual el CEMEDIF reafirmó su compromiso de seguir promoviendo actividades incluyentes. Cambiando de información, recuperan en comunidad de Juan Cebonilla camioneta robada
y es que el trabajo coordinado entre todos los órdenes de gobierno y la Policía Municipal de Juan Cebonilla dio como resultado la localización y recuperación de una camioneta repartidora de productos lácteos que fue robada en Cholula y que fue encontrada en calidad de abandono en terrenos de cultivo de la comunidad de San Gabriel Omectoscla, por lo que inmediatamente se puso el vehículo a disposición del Ministerio Público para su posterior devolución a la empresa propietaria, ante lo cual las autoridades reafirmaron el trabajo en conjunto a través del operativo Escudo Zaragoza para seguir dando resultados en contra de cualquier hecho delictivo. Cambiando de información, reubican a vendedores de sidras y conservas en el primer cuadro de Huejotzingo. Ante la realización de la próxima Feria de la Sidra Huejotzingo 2018, que se realizará, o que realizará mejor dicho, el Ayuntamiento de Huejotzingo en próximos días, que dirige Angélica Alvarado Juárez y de la que se darán a conocer las actividades y detalles precisamente este martes mediante una conferencia de prensa, vendedores de dulces, sidras y conservas del municipio que normalmente se ubican a orillas de la carretera en inmediaciones del Zócalo de la ciudad, desde el pasado viernes comenzaron a ser reubicados en uno de los corredores del Parque Central, en donde podrán continuar realizando sus ventas al igual que en años pasados durante esta época decembrina para posteriormente volver a ocupar sus lugares que por décadas y tradicionalmente han ocupado en la plaza principal. Así es que bueno, pues nosotros estaremos atentos a estos detalles de las actividades de esta Feria de la Sidra Huejotzingo 2018 y que, como ya le comentaba hace unos momentos, como en años anteriores, también ha sido reubicados a un costado de lo que es el Parque Central de la cabecera de Huejotzingo, todos estos vendedores de dulces, sidras y conservas. Así es que bueno, pues ahí está la información para que bueno, pues no se vaya transgiversando toda aquella información que va circulando en diferentes medios y que bueno, pues algunos otros entienden que, o han entendido de acuerdo a mensajes que nos han llegado, que han sido desplazados de la zona del centro, lo cual, pues bueno, ya aquí le comentamos que únicamente fueron reubicados en otra zona del mismo Zócalo de Huejotzingo. Y de esta manera es como nosotros finalizamos con nuestra información, recordándole que nos siga ahora en redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook, principalmente como Garco Producciones, para que conozca de la información más relevante que se va generando con el paso de las horas, no solamente dentro de lo municipal, sino también dentro de lo que es el estado y también dentro de lo que es el nivel nacional e incluso internacional. Pásalo muy bien por nuestra parte, esto ha sido todo aquí en este espacio informativo, le deseo que tenga una estupenda semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.